So that's it. We just love one another and trust one another. And if we have love for one another, then we have trust in one another. And if you love God, you're bound to have faith in God and have trust in God. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed with His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Trust in God, my Savior.
Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer la palabra y luego voy a orar. Solamente voy a leer un verso. En esta ocasión lo voy a leer en el libro de Romanos, capítulo 9, verso 22 y verso 23. Dice así la palabra: porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora, y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Voy a orar. Padre Divino, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de venir a adorarte en este tabernáculo. Y ahora que hemos leído tu palabra para continuar nuestra enseñanza, Señor, que llevamos, te ruego que bendigas a cada persona presente y abras la mente para que puedan captar, Señor, la revelación de tu palabra. Podamos tomarla a pecho, Señor, y dar paso hacia adelante con ella. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo, a quien le da toda la honra y la gloria. Amén. Se puede contar. Thank you. Saludo a cada uno de ustedes en esta mañana, de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre que es sobre todo nombre, dice la Escritura, y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Voy a continuar la enseñanza sobre el tema que llevo, adopción. Es el número 19 que llevamos, y espero que esto lo vaya a ustedes elevando a un nivel a que puedan tomar la palabra de Dios y la crean y puedan ser partícipe de ella. Y estoy todavía en la parte en que la Biblia dice, el profeta dice que somos dioses. De modo que parece que no puedo salir de allí. He hablado 17, 18, este es el número 19. He hablado tres veces sobre ese tema de dioses y no voy a terminar esta mañana. Necesito cuando menos una parte más o dos partes más. De manera que al estar yo considerando estas cositas, he podido ver muchas cosas que la Escritura nos tiene ahí, nos narra, y posible por falta de instrucción no la sabemos. Yo, es un tema que me ha gustado bastante desde que escuché al profeta. Luego me fui a la Escritura y empecé a revisar y a cotejar, y el ver que realmente somos dioses. Nomás lo que sucede es que no sabemos nuestros derechos, nuestros deberes, porque no solamente hay derechos, hay también deberes. Y si el hombre no cumple con sus deberes, entonces no puede reclamar de su derecho. Pero cuando el hombre tiene que confianza con Dios y puede reclamarle aquello que es de él y que reconoce. Me estaba platicando el hermano Santiago el día de ayer, me decía que si me recordaba de un hermano que testificó allá en Torreón años atrás, luego ya me dijo el testimonio y le digo yo no me recuerdo absolutamente nada, pero él estaba diciendo, comentando algo concerniente a un hombre, que este hombre creía a la palabra y que un día por ahí empezó a ver algo que no le correspondía y se sacó los ojos. Y no sé cuánto recuerdan ese testimonio. Se sacó los ojos y entonces pues quedó ciego el hombre y así estuvo ciego. Y luego por ahí se levantaron otros y dijeron, la Biblia no es la verdad. Luego le contradicieron a este joven o a este hombre y luego dijo, sí es la verdad. Dijo, bueno, si es la verdad, a ver, di a este monte que se mueva.
Y luego dijo él, bueno, dijo, yo no puedo, pero yo te llevo con alguien que sí cree la palabra y él te enseña que es la verdad. Y lo llevaron con este hombre que estaba ciego, que se había sacado los ojos. Y le dijeron, Señor, la Biblia no es la verdad. Y el hombre dice, el que estaba ciego dice, sí, es la verdad. Le dijeron, bueno, si es la verdad, a ver, dice la Biblia que el que orare, el que pidiere, aún le dijere a este monte, dice que el monte se mueve, a ver si es cierto. No puede ser la verdad, porque no se mueve, ahí está ese monte. Dicen que el hombre que estaba ciego, que se había sacado los ojos, porque ustedes saben que la Biblia dice que si tu ojo te fuera ocasión de caer, mejor sácatelo. Y ese hombre, cuando estaba viendo lo que no le convenía, se sacó el ojo, mejor que caer. De modo que él creía la palabra, parece verdad. Parece que un poco drástico, pero él así la creía. Y luego le dijeron, no, no, no puede ser posible, la palabra es una mentira. Y empezó el cieguito a orar. Y cuando empezó a orar, se empezó a caer el monte, empezó a venir la roca de arriba, como un derrame, ¿verdad? Se empezó a derribar y empezó la gente a gritar, cieguito, cieguito, ya no ores, que se pare, que se detenga el monte. Bueno, en verdad parece como una cosa así pasajera, ¿verdad? Pero dice la Biblia que va a llegar el tiempo en que no va a haber monte, que los montes van a oír, las islas van a oír. Tiene que haber un tiempo en que viene la manifestación de los hijos de Dios. Para poder llegar ahí necesitamos de ir mezclando la palabra o trayendo la palabra más bien a nuestros corazones para que se vaya mezclando en nosotros esa fe. Porque debemos de ir creciendo. Dice que debemos de ir subiendo, escalando, creciendo. Y la única manera que podemos escalar es por la palabra. Yo entiendo por la palabra que la única manera que podemos tener esa fe, la cual es de Dios, es al oír la palabra. Y entonces no es nomás recitar la palabra, sino poder sacar lo que está ahí en la palabra, para que así nuestros ojos se puedan abrir y entendamos lo que ahí está. ¿Verdad que hay ocasiones que leemos una cosa, pero no la entendemos? Pero cuando acontece lo que aconteció con aquel eunuco que leía y no entendía, pero cuando ya entendió, dijo, ¿quién me detiene? Dijo, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Yo? Cuando la revelación baja al hombre, no hay quien lo detenga. Y ese es mi intento de posible quedarme tanto tiempo en esto, es a ver si alguien puede alcanzar la revelación y dar el paso hacia el frente para que sea un ejemplo para su otro hermano y luego el otro recibe la revelación y el ejemplo para el otro hermano y así se van uniendo hasta que podamos ver una iglesia que se mueve por la potencia del Espíritu Santo. Voy a leer entonces el párrafo 77, página 114, estoy leyendo del mensaje adopción. Me gusta leer algo del profeta y luego irme a la escritura para cotejar lo que él dice con la escritura y ver que el Señor es muy grande. Dice así la palabra, él es el logo que salió de Dios. Ahí me voy a detener, ¿verdad? Luego me detengo, soy muy despacio, ¿verdad? Para que ustedes se recuerdan cuando el hermano Pablo nos predicó un mensaje y un mensaje muy tremendo, que a mí me agradó bastante, lo tengo ya anotado, donde habló sobre la Trinidad de Dios. Y cuando se habla esa palabra, la palabra Trinidad no está en la Biblia, ¿verdad? Pero las tres partes de Dios puede usted nombrarle así. Entonces, dice aquí que la primera cosa que salió fue el Logos, que salió de Dios. Entonces, si el Logos salió, quiere decir que había una cosa antes. Por ejemplo, usted ve allí a mi hija, ¿verdad? Que mi hija, usted la ve ahorita ahí sentada, solamente la puede ver a ella. Pero de su seno, dentro de un mes, si Dios le ayuda, va a salir un vástago. Entonces, ya son dos. Pero mientras, lo único que usted ve ahí, hay una sola vida, y es ella, porque aún el vástago se alimenta de ella. Pero cuando la Biblia dice que sale, o came out, dice en inglés,
went out of God. Sale, quiere decir que salió de él. Entonces, para que salga, entonces está Dios, y todo entendemos nosotros, y luego salió el Logos. Yo creo que la gente que cree que hay tres personas, si solamente se detuviera un poquito, podía entender que es un solo Dios verdadero. ¿Vio? Porque este Logos, los teólogos le nombran el Logos, es la misma luz o halo que ustedes pueden ver, lo cual la Biblia dice que es la palabra. Entonces de Dios salió la palabra. Y lo sigo leyendo. Ese fue el Hijo de Dios. Ahora, si no se fijan muy bien, ustedes aún mismos se van a confundir tarde o temprano. Pero si ustedes fijan, este Logos es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, para aclararle a ustedes muy claritamente, el Hijo de Dios es el Señor Jesucristo. Porque es Dios en carne, tomando la forma de carne como Hijo para pagar el sacrificio. Entonces dice que salió de él el Logos, el cual es el Hijo de Dios. Entonces él hizo al hombre, ese Dios pequeño. Entonces llegamos a la tercera parte y encontramos al hombre. Ahí tiene usted las tres partes en las cuales Dios se manifiesta. ¿Cuántos entienden y han sabido que este tiempo es la dispensación o la manifestación del Espíritu Santo? ¿Verdad? Entonces usted ve que sale lo mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo obrando a través del hombre. Entonces, usted luego se da cuenta que Dios, ¿quién es Dios? Ahora, Dios es Espíritu, dice la Biblia. Dios es Espíritu. Usted no puede ver a un Espíritu. Pero entonces de él salió una luz, lo cual es el Logos, lo cual es el Hijo de Dios. Y usted pudo ver al Hijo de Dios. Aquellos que vivieron durante la época del Señor Jesucristo, hasta aún le podían tocar, pudieron palpar al Verbo de Dios. Pero entonces, la tercera cosa que hizo fue al hombre, dijo el profeta, y ese hombre es un Dios pequeño. Lo hizo un Dios pequeño. ¿Cuántos creen a esto, hermanos? Dice el profeta, y él dijo, si él nombró a aquellos a los cuales la palabra de Dios viene, los cuales son los profetas, si él los llamó dioses, a quien la palabra de Dios vino. Ahora, Dios mismo dijo que eran dioses. Fíjese, Dios mismo dijo que eran dioses, porque le dijo a Moisés, yo te he constituido Dios y he puesto a Faraón para que sea tu profeta. Dice el profeta, amén. Y lo hace, uff, como dice, bárbaro, qué tremendo, dice. Yo sé que parezco un loco religioso, pero no lo soy. Dice que solamente sus ojos se puedan abrir y ver estas cosas. Vio, ahí está una petición del profeta. Él deseando que los ojos de nosotros puedan abrirse y que podamos ver estas cosas. Dice, él hizo al hombre un Dios en su dominio. Y su dominio es de mar a mar, de playa a playa, y ese es su dominio, él tiene control de él. ¿Se imagina usted que el hombre tenga control del mar? Eso dice el profeta. Ahora, la gente se espanta y dice, bueno, dice, el mar o la mar ha matado a mucha gente, pero también quiso matar al Señor Jesucristo, y no pudo matarlo. Porque él le dijo a los vientos que se apaciguaran y la mar se apaciguó, porque tenía control. Y Jesús dice, confiad, yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis. Las obras que yo hago, también vosotros las haréis. Ahora, ¿usted cree la palabra de Dios, hermano? ¿Verdad? Pero cuando llega a orar por alguien que tenga catarro, oh, Dios lo puede hacer. Tiene dolor de cabeza, Dios puede hacerlo. Pero cuando
y ya viene un cáncer, quién sabe, ¿verdad? Cuando ya es apaciguar los vientos, ¿verdad? Que ya me imagino yo que una hermana se ponga a orar, Señor, apacigua los vientos. ¿Usted cree que lo haría? ¿Verdad? Una hermana que sepa la palabra sí lo hace, si ve necesario. Mi papá me platicaba el otro día, en un tiempo cuando anduvimos en Texas, y en ese tiempo la Iglesia Apostólica no tenía gente en el valle de Odessa, McKinney y esos pueblos. Y llegamos allí, él y yo, y entonces hacía varios años que no había habido lluvia en esos pueblos. Venían unas nubes, pero no era nube de agua, eran nube de polvo, y unas polveras tremendas. Pero llegamos allí y mi papá oró y empezó a llover. La gente dirá, eso es increíble, bueno, eso es increíble para el incrédulo, pero para el creyente todo es posible, la Biblia dice. Y aunque podamos nosotros, hermanos, poder recibir esa fe. Entonces, para poder entender un poquito estas cosas, vamos a regresar a la Biblia, ¿verdad? El profeta nos dice que Dios constituyó al hombre como un Dios. Dios lo puso ahí, le dijo, mira, tú eres Dios y esto y esto y lo otro. Y a la gente le suena un poco raro eso. Vamos a entrar a la Biblia entonces, a Génesis capítulo 1, verso 26. ¿No les gusta a ustedes, hermanos, empezar con Génesis y luego irse a través de la Biblia y que toda se acople perfectamente bien? Es muy hermoso, hermanos. Verso 26. Dice así, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. De modo que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que Dios cumple su palabra? Bueno, entonces, abran sus Biblias a Juan 4, 24, para confirmar lo que acabo de mencionar. 4, 24 de San Juan. Y luego regresamos a Génesis. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, ¿Dios es espíritu, hermanos? ¿No hay duda de eso? Entonces, vamos a tratar con el hombre, entonces, las tres partes del hombre, para que usted se vaya fijando. Dios es espíritu. Entonces, si yo entiendo la palabra, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego dice el 27, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Entonces yo puedo entender que Dios hizo al hombre espíritu, lo hizo conforme a su imagen. Yo quiero detenerme ahí, yo he hablado bastante de esto, yo creo sinceramente que de este verso y de esto he hablado no menos de, lo he mencionado no menos de unas 1000 veces. Aquí en este tabernáculo. Y aún parece que mucha gente se le dificulta que baje un poco la revelación, ¿vio? Para que pueda entender exactamente lo que es. Ahora yo le voy a preguntar al hermano Jonathan aquí. Yo quiero que ustedes me ayuden en esta mañana. Lo voy a hacer un poco más personal. Yo quiero que el hermano Jonathan me ayude y me diga, ahora Jonathan, yo te voy a preguntar una pregunta. ¿Tú puedes matar a un espíritu? No lo puedes ni ver, ¿cómo lo vas a matar? ¿Verdad? Usted no puede ver a un espíritu, ¿vio? Entonces, si usted entiende, usted no puede matar a Dios. Esa es la causa por la cual usted no puede matar a Dios. Y si usted no puede matar a Dios, y si el hombre a su imagen, ¿cómo puede ese hombre morir? Dice la gente, pues yo pensaba que fulano de tal o fulano era un cristiano, que él tenía vida eterna. Se acaba de morir, lo sepultaron. ¿Quién le dijo a usted que se murió? Él vive todavía,
porque usted no puede matar a un hijo de Dios. Pero cuando la gente recibe esa revelación, cuando ya Dios la llama, cuando Dios la llama, ¿verdad? Y está preparada, se duerme muy tranquila. Pero cuando no tiene esta revelación y el médico le dice, te vas a morir, empieza a dar, a mover los pies, ¿no? O los pies, las piernas y las manos, y empieza a gritar y a jalarse los cabellos. No me quiero ir, no me quiero ir, porque no tiene revelación. Pero entonces, ¿cómo se imagina usted que el hermano Samuel aquí, anoche yo creo que durmió como 2 horas, porque trabaja muy tarde, pero que su cuerpo le diga, duérmete, porque necesita descansar, y que empiece a hacer un berrinche? No, no me quiero dormir, no me quiero dormir. Se llegó 3 días, 4 días, y luego que no he dormido todavía por 4 días, y no me quiero dormir, y no me quiero dormir. Su cuerpo necesita dormir, ¿verdad? Es normal. Pero cuando nosotros, que tenemos mente de un hombre humano, de sabiduría humana, cuando se llega la noche, sabemos que la noche es hecha para dormir. Se llegan las 9 de la noche y luego mañana me toca levantar a las 5 de la mañana, ahí se acuesta, nadie la empuja, ¿verdad? Solita se acuesta, porque está cansada. El hermano Candelario se levanta muy temprano, a las 5 de la mañana, ya para las 9 de la noche ya tiene sueño. De modo que su cuerpo le dice que tiene que descansar, pero no se enoja porque va a dormir, ¿verdad, hermano? Él sabe que se va a levantar por la mañana, ¿no? Él cree que por la mañana se va a levantar muy temprano, pidiéndole a la señora tocino y blanquillos y cuantas otras cosas. Así nosotros, hermanos, cuando tenemos esta revelación, que somos hijos de Dios, a su imagen, somos espíritu. Entonces, parte de Dios, cuando Dios nos llama a dormir, le decimos, hermanos, que usted bendiga, hermano Spooner, yo ya me voy. Hermano David, ya me voy, ¿a dónde vas? Voy a dormir un ratito en mi cuerpo, en el cuerpo, porque el cuerpo es el que duerme. ¿Vio? Cuando usted está durmiendo, usted no está muerto, hermanos. Hay parte de usted que todavía está vivo, está resollando, ¿eh? Está, aún puede soñar sueños, está pensando, su subconsciencia puede levantar muchas cosas, pero su cuerpo está descansando. Es de igual manera cuando Dios nos llama a dormir, el cuerpo es si duerme, pero usted todavía existe. La Biblia lo habla muy claro. Dice Pablo que él deseaba ser desatado de este cuerpo. Ser desatado, lo tenían amarrado. Él se sentía como un prisionero, pero él decía, deseo estar y ser desatado y estar presente con el Señor. Porque en cuanto se pone a dormir, porque Dios lo llama, inmediatamente está consciente de la gloria y de la grandeza de Dios. Porque es a la imagen y a la semejanza de Dios. Ahora, el que es a la imagen, perdónenme, el que es a la imagen y a la semejanza de Dios es este. No es este Bernabé tan feo acá, por fuera. No, es el Bernabé espiritual, ¿me entiendes? Porque si no, ahorita me van a hacer a Dios más feo que qué. Porque hay muchos cristianos que son muy feos, ¿verdad? Pero Dios, su hermosura es el carácter, ¿verdad? Bueno, que el profeta habla que lo hermoso de una persona es el carácter. Puede estar bien prietita, pero muy agradable, un carácter muy hermoso y toda la gente lo quiere, ¿verdad? Bueno, entonces, el que es imagen de Dios es el ser espiritual. Muy bien, sigo leyendo el verso 27. A ver si podemos salir de estos versos. Y cuando Dios crió al hombre a su imagen, Él los crió varón y hembra, los crió. Entonces, aquí, cuando ya estaba todo esto, ya estaba hombre y mujer. ¿Pueden decir amén a la palabra, hermanos? Lo pueden ver, ¿verdad? De modo que el hombre y la mujer estaban así. Ahora yo creo posible, salgamos de aquí, de este tema, y por fin baje la revelación genuina, no nomás a la mujer, pero también al hombre, ¿vio? Concerniente a esto, hombre y mujer, eran solamente uno. Uno. Eso era en el ser espiritual, espíritu, a imagen y semejanza de Dios. Esa es la causa por la cual muchas doctrinas, ¿verdad?, que se han salido un poco, aunque tienen una parte de la verdad,
pero se habla de un poco, pelean que la mujer puede predicar, que la mujer es coigual con el hombre, porque cuando Dios crió al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza, entonces también la mujer fue creada juntamente con él. Pero entonces hay una parte de la escritura que dice, Pablo dice, no permito a la mujer enseñar o tomar autoridad sobre el hombre. ¿Verdad que las iglesias apostólicas han creído esto por años? ¿Verdad? Bueno, yo me refiero a los pioneros, ¿verdad? A los pioneros, a los verdaderos apostólicos, porque los apostólicos hoy en día ya ponen a las mujeres en los púlpitos a predicar, ¿vio? A enseñar y a hacer otras cosas. Pero entonces, la mujer es igual con el hombre cuando regresa al original. Regresa al original y es parte del hombre. Esa es la causa que el profeta nos enseña y nos dice que cuando Dios llama a un hombre, vamos a decir, por ejemplo, que Dios llama al hermano Uriel y lo quiere para una obra, ¿verdad? Entonces llama con él a su mujer, ¿vio? Llama al hermano Spooner, lo llama con tú y la hermana Oralia, ¿vio? Porque Dios no va a llamar al hermano Leiva y luego a la hermana Tina la va a dejar a un lado. Si él llama al hermano Leiva, él tiene que llamar a su mujer con él. Ahora, si hay perfección, esa es la causa, y a eso se refiere, hermanos, perdónenme que posible alguien no lo crea, si dos se convinieren en la tierra, no se refiere, no tiene que ir muy lejos del hombre, nomás va con su mujer, y que su mujer se convenga con él, ambos, hermanos, pueden mover que una ciudad se mueva, hermanos, porque están dos viviendo como una sola persona, y ahí es donde baja la grandeza de Dios, hermanos, cuando se puede unir, ¿vio? Porque el profeta nos habla y nos dice, posible estemos todos en comunión, ¿verdad? Los hermanos con los hermanos. Pero si una pareja, ¿verdad?, no está en perfecta comunión para las bendiciones de Dios, o más bien es tropiezo, es escándalo, y Dios no se puede manifestar, no porque esté el hermano contra el hermano, o la hermana contra la hermana, sino porque esa pareja no se ha podido acoplar y entender cómo es que Dios nos ha llamado. Porque William Branham, dice la Biblia, y el profeta nos enseñó que él vino a hacer una cosa, es regresarnos a la fe original, a la palabra. Y siempre él nos traía al regreso al libro de Génesis. Y en el principio, cuando Dios creó a su imagen al hombre, lo creó varón y hembra. ¿Pueden decir amén a esto, hermanos? Bueno, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? El verso 28, cuando crió al hombre, y los bendijo Dios, y díjole Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra y sojuzgarla, ¿verdad? Yo voy a traer para escribir esa palabra, pero esta palabra no depende de eso, después lo voy a borrar. La palabra, como está escrita aquí, sojuzgarla. La palabra sojuzgarla quiere decir sujetar, dominar. ¿Verdad que sí? Dominar. Ahora, y fíjate lo que dice, henchid la tierra y sojuzgarla. A la tierra. Ahora, me dice alguien me quiere decir que ya venció todo, ya es hijo de Dios, ya fue manifestado, ya vino toda la revelación y que ya tienen la palabra, Neo. Bueno, yo le digo, está bien, yo les creo. Si me hacen una cosa, se quitan los zapatos y se vienen a Arizona y se van conmigo por el desierto. Ahí es donde hay escorpiones y víboras y espinas y cuantas otras cosas, abrojos. ¿Vio? En cuanto pisan, ¿qué pisan? En cuanto pisan una espina, ¿qué piensa usted que hacía la hermana Premal aquí sin zapatos? Pisando una espina, stickers. Pisando una espina, me echaba un gritito, ¿verdad? ¿Y de dónde vino la espina? De la tierra. Todavía no domina la tierra, ¿vio? Porque el hombre dice que lo que le dijo Dios al hombre es sojuzgar a la tierra. En otras palabras, sujetar a la tierra y dominar a la tierra. Por eso mucha gente se cree muy viva porque por la suerte Dios le ayuda y encuentra un pozo de petróleo,
de aceite y luego está explotando la tierra. Bueno, ya Dios le permitió al hombre, ¿verdad?, hacer eso. Los materiales que sacan de la tierra, Dios permitió. Pero como el hombre ha usado el material, el hombre mismo se va destruyendo. Porque lo que fortifica la tierra son los metales que hay en la tierra, el hierro, el aceite, los petróleos, el oro, los diferentes metales son los que sostienen a la tierra, y usted le saca la fuerza a la tierra y se va debilitando. Esa es la causa por la cual hay tantos temblores. Esa es la causa por la cual usted encuentra a la gente en este día tan temblorosos, ¿verdad? Muy tembeleques. Por nada estamos todos nerviosos. ¿Sabe usted por qué? Porque estamos comiendo pura comida híbrida. Y la comida híbrida no sirve, hermanos. Si comiéramos la misma comida que comíamos antepasados, me dicen por ahí, yo no sé porque yo nunca la he comido, pero me dicen que los indios allá, ellos comían aún la carne casi cruda, ¿verdad? Comían pura hierba, comida natural. Pero nosotros toman a una a vaca, perdónenme, ¿verdad? Pero toman a una vaca, le dan una inyección, por medio de la inyección queda preñada, entonces da luz a un becerrito que fue la vaca preñada por una inyección. Sale el becerrito, lo van engordando con maíz híbrido, con comida híbrida, le dan, ya cuando la van a matar, le dan otra inyección, ¿sabe usted para qué? Para que se haga blandita. Y ahí está el pobre hermano muy contento con su tenedor y su cuchillo cortando la carne. ¡Qué blandita está esa carne! Bien híbrida. Y en ocasiones ya tiene un mes ahí en el congelador. ¿Vio? Bueno, usted le va a los pollos de igual manera. Hoy en día ya tienen gallinas que no tienen ni aún alas. Solamente son para poner huevos. Ahí están. Un huevo y otro y otro y otro, una fábrica, pobres gallinas, las han constituido en fábrica ya. Todo esto es puro híbrido. Bueno, nos sentamos a comer allí, los blanquillos muy contentos, el tocino híbrido y el pan híbrido y todo híbrido, y a comer, y luego cualquier cosa que nos pasa, estamos temblando. ¿Y por qué tiemblas? Estoy lleno de comida híbrida, hermano. Es la pura verdad. Así está la tierra también, hermanos. La tierra ha perdido el poder, hermanos. Y como la tierra lo ha perdido, nuestros cuerpos lo han perdido. Pero gracias a Dios que la palabra en este tiempo ha venido en su plenitud. Y el hombre espiritual se va fortificando, hermanos. El hombre espiritual va creciendo. El hombre espiritual va recibiendo las fuerzas necesarias. Y llega un día en que vamos a reclamar todo lo que es nuestro. Y vamos a recibir un cuerpo que sea incorruptible y un cuerpo inmortal. No un cuerpo debilitado, no un cuerpo híbrido, pero un cuerpo de la creación original de Dios. Porque cuando Dios creó la tierra, el mar estaba sobre la tierra, pero ahí estaba la tierra, ahí estaba la simiente, aún desde el principio cuando estaba todo desordenado y vacío, ¿verdad? Pero ahí estaba ya el original, ahí estaban nuestros cuerpos, y un día Dios vuelve a llamar del polvo de la tierra, y va a salir el cuerpecito perfecto, no un cuerpo híbrido de la hermana Rosalie, si acaso ya le sirve el Señor, ¿verdad? Un cuerpecito ahí para la hermana Rosalie, va a entrar a ese cuerpo, nada híbrido, fuerzas perfectas, no va a temblar, se va a parar Satán ahí. Luego uno le dice, fanfarrón, a tu lado, ya no me hace temblar, porque ya sé quién soy, tengo mi cuerpo perfecto ya, hazte un lado, y aún lo destronamos de su lugar, hermanos, porque hemos llegado al lugar original de la palabra de Dios. Ahora fíjense, entonces Dios le dice al hombre, sujetar la tierra y dominar la tierra. ¿Lo creen ustedes, hermanos? Bueno, a ver qué sigue hablando aquí la palabra. Dice, sojuzgarla y señorear en las peces de la mar. Fíjense, qué tremendo. Vamos a escribir la palabra señorear ahora para beneficio de ustedes. Ya hemos hablado de estas cositas, pero en ocasiones parece que se nos olvidan, hermanos. Señorear. Eso está tremendo.
es dominar o mandar a una cosa como señor. Demandar o mandar a una cosa. Ya sabe usted entonces con esto, porque es que el profeta nos llama la atención en que Sara, reconociendo su lugar, le decía a su marido, o Abraham le decía señor, ¿verdad? Cuando Abraham le hablaba a Sara, ¿sabe usted cómo le contestaba a ella? Decía, señor, sí señor, pero ahora queremos la misma cosa y le habla el hombre a la mujer. ¿Qué quieres, tonto? Fíjese, señor, señorear, lo que no dice el diccionario, apoderarse de una cosa y sujetarla a su dominio. Sujetarla a su dominio. ¿Verdad que cuando es una pareja completa, verdad? Sí, cuando se casan, no hay batalla. La dificultad es que el hombre, cuando se casa, no sabe su lugar. Y el hombre echa a perder a la mujer. No me van a decir ustedes que no. Pero cuando ya toma a su mujer, ¿a poco la mujer va y dice al hombre, oye, Jaimito, te casas conmigo? ¿Verdad que no? La toma como su mujer y lo primero que hace aquí en Estados Unidos, lo primero que hace, le quita su nombre. ¿Cómo te llamas? Pues mire, yo me llamo Enriqueta López. Dice, yo no te voy a llamar Enriqueta López, ahora tu nombre va a ser Enriqueta García, porque ya me apoderé de ti. Aún luego la mujer debería abrir los ojos, ¿vio? Cuando ya se casa, y lo primero que le quitan es el nombre. Yo sé que dicen que en México la mujer manda, pues no parece que manda la mujer, porque no le quitan el nombre, se queda con el nombre todavía. Pues la mujer debe de tomar el nombre del marido. Ya me imagino yo que me case con Jesucristo y le dice, y luego me dice, oye, señorita Jesucristo, ven para acá. No, yo soy señorita satánica. ¿Verdad que me le diría así? ¿Verdad que no? Si soy esposa de, no se me enoja los hermanos mexicanos, hermano. Les hablo la verdad y es lo que habla el profeta y la Biblia. Lo primero que la mujer debe dejar es su nombre. Ahora, cuando menos si dijeran, yo soy Enriqueta López de García, eso es propio. Pero que nomás es Enriqueta López, ¿no? El último nombre, porque pierde un nombre por ahí, porque se llama Enriqueta López Chávez, y luego se casa y es Enriqueta López de García. ¿Vio? Entonces, si el hombre, abre los ojos, hermano gordo, mire, si el hombre entendiera esta revelación, en cosa va a estar así. La Biblia dice esto, y para que haya una perfección y pueda haber perfección, tú vas a tomar mi nombre. ¿Es así? Entonces yo me he apoderado de ti y tú estás bajo mi dominio, te tengo que sujetarte. Pero como si no instruye el hombre a la mujer, como la mujer no sabe el lugar que le pertenece. Lo primero que hace la mujer en este día es, perdóneme, hermano, ¿verdad? Lo primero que hace es así lo hago de Women's Week. Es el tiempo en que la mujer ya puede hablar. En cuanto se casan, le dicen, bueno, ya nos casamos, ahora vamos a poner las cosas a la mesa, 50-50. 50-50, ¿verdad? Tú mandas el lunes, ¿qué quería el hombre? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, 4 días. Yo mando el viernes, porque es el día que le paga. El viernes, el sábado y el domingo. Y el hombre muy contento, él manda el lunes, martes, miércoles y jueves. Y cuando llega a la casa, un pastel, lunes. El martes, un pie. El miércoles, frijoles refritos con enchiladas. El jueves, tostadas, pero el viernes, un steak, hermano Alejandro. Un steak, decir el hombre. Le quita el cheque y el sábado, a ver qué come, porque yo me voy a de compra ya. Yo me estoy refiriendo a la familia normal, hermanos, en Estados Unidos. Así es, hermano. Y el domingo también manda la mujer, porque el domingo no puede venir el hombre al culto. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo. La tiene que pasear a ella. Y tiene que darle lo que ella quiere. ¿Vio? Porque no se han puesto de acuerdo, hermanos. ¿Vio?
Posible es muy incorrecto ahorita porque esto es el mensaje de dioses, ¿no? Pero esa es la causa por la cual la juventud, las doncellas y los jóvenes tienen tanta dificultad cuando se casan, porque no se ponen de acuerdo. Le habla el hombre a la mujer le dice sí, y la mujer dice, pues en cuanto me case, me va a poner una casa, me va a comprar muebles, y otro me va a comprar un carrito, aunque sea comprar algo. Pero nunca platica con él, ¿verdad? Ni el hombre con ella. El hombre le dice, mira, querida, dice, te quiero, mira, las lunas y las... Así tenemos que hacer para que se cumpla la palabra. Tenemos que regresar a la palabra. Si el hombre va a comer lo poquito que va a comer, la mujer también va a compartir con el hombre, dando gracias a Dios que ya come más poquito que uno, ¿verdad? Pero siempre comer de la misma comida y ser parejos. Ahora, si el joven pensara en esto, no hubiera tanta dificultad. Mire, hermanos, vamos al lugar, a la obra misionera. Vamos a cualquier lugar. Nos quedamos en casa. Vamos a México, vamos a Centroamérica, vamos a Sudamérica. Y todos los problemas que encontramos en la iglesia, el primer problema es sobre divorcio y casamiento. Ahí está todo. Mire, yo no necesito de saber muchas cosas. Usted me dice, pues ¿quién le dirá? Al hermano García, no necesitamos de que me diga. Usted vea luego la cosa. Pero con un hombre y una mujer se han arreglado desde el principio y han caminado a través de la escritura en un arreglo, usted lo puede ver siempre juntos, de acuerdo. Posible no ande la mujer con el hombre a su lado, pero el hombre va con toda confianza, porque van caminando juntos. Y mire, y no importa cuánto ore la hermana y cuánto ore el hermano, no sube esa oración excepto esa pareja estén en común acuerdo. ¿Lo entienden, hermanos? Muy bien. Entonces, Dios dijo, señorear o demandar a una cosa como Señor. Como Señor. Ahora, la palabra Señor significa jefe, ¿verdad? El mero, el que manda. De modo que le dijo sobre los peces de la mar, las aves de los cielos y las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre espiritual, el cual fue formado ahí, fue puesto para ser el señor de los elefantes, de los chimpancés, los monos, las serpientes, los leones. ¿Qué era el animal aquel que vimos el otro día, hermanos Puner? ¿Se recuerda el animal que vimos en aquella película? Se me olvidó. Era como un mountain lion. Era un gato montés. Cuando vimos aquella película, ¿cuánto se recuerda? Que vimos una película que este gato montés mató a varios, ¿verdad? El hombre ha perdido su lugar. Pero si esos hombres hubieran estado en su lugar, alguien dice, hermano García, tú ya eres un fanático. Bueno, si soy fanático por creer a la palabra y por creer al testimonio de mi profeta, hermano, no me culpe usted. Pero había una cierta ocasión que el hermano Branham entró a un terreno que no le correspondía y fue por equívoco, porque le llamaron a que fuera a orar por cierta persona y por equívoco entró a un lugar, a un pasto, donde estaba un toro que ya había matado. Y ese toro ya había matado a otra persona. Era un toro que mataba, un toro muy bravo. No eran como esos toritos que en vez lo ponen a torear, ¿verdad?, a varios toreadores que no son muy bravos. Estos eran tremendos. Pero cuando el profeta se vio en ese lugar, lo primero que hizo, él confesó que todavía no era tiempo de tomar lugar o posición del toro, sino él confesó y entendió que estaba en el territorio del toro. Y ahí está la clave, hermanos. Cuando nosotros entendamos y confesemos que estamos en el territorio del otro hermano, de la otra persona, y arreglar las cosas. El profeta le dijo al toro, fíjense, al toro, hablando con un toro. ¿Usted imagina que le vieran a usted hablando con los toros? Bueno, dicen los psicólogos y la gente que sabe de la botánica o plantas botánicas, dicen que usted, si oye, le canta y le habla a las plantas, que crecen más hermosas. De modo que
Mucha gente dirá, eso es locura. Si Adán y Eva le cantaban y le hablaban a las plantas. Ah, Lirio, cómo estás precioso. Rosita, cómo estás hermosa. Y le empezaban a cantar. La rosa de Sarón, el lirio de los valles. Le hablaban a los toros, a los elefantes, a las culebras. Usted dice, no, aún le hablaba a la serpiente. Aún platicó Eva con la serpiente. Platicaban con los animales. Entonces no es una cosa rara que el profeta se parara ahí y empezara a hablar con un toro. Pero yo me refiero, si vieran al hermano Candelario que fuera allí a hablarle a un toro, inmediatamente le llamaban a la policía. Lo encerraban en la 24 y Ben Buren. Si lo encerraban, que está un hombre demente y loco. Y yo estoy seguro que muchos firmarían, sus amigos, sus familiares, se volvió loco. Desde que creyó a esa religión nueva que hay por ahí, que Dios envió a un profeta. Ya es tan loco que está, que le está, que platica con los toros. Pues el profeta, él ahí dijo, torito, perdóname. Mira, yo he venido a entrar a tu territorio. Perdóname, dijo, ya no lo vuelvo a hacer. Apacíguate. Y se echó el toro ahí a los pies. Y pasó el profeta. Nada le hizo. Otra vez le pegó a un pañal, a un enjambre, y empezaron a salir las abejas que mordían, tremendas ovejas, pero lo hizo por equívoco, y en cuanto lo hizo, dijo, perdónenme, regresen a su lugar, apacíguate. Se regresaron. ¿Vio? El hombre tenía este dominio, hermanos. Ahora, no vaya usted a tratar de hacer esto si todavía no lo tiene. Dile, Biblia, oyerán serpientes o tomarán serpientes. Pablo, por ahí estaba Pablo predicando en una isla de puros bárbaros. Y empezó Pablo a predicar y se empezaron a calentar ahí y a levantar palitos para hacer el enciendo más tremendo y de repente se le pegó una víbora a Pablo. Yo sé que Cristo viene en la mañana. Y siguió hablando Pablo y dijeron, ahorita va a morirse. ¿Cómo? Si era un hombre que tenía dominio. Era un señor. No solamente sobre los espíritus malos, sino aún sobre las bestias, sobre las serpientes. La Biblia lo habla, hermanos. Solamente que el pueblo de Dios empiece a oír la palabra, empiece a creerla, empiece a aceptarla, empiece a arreglar su vida, empiece a arreglar su matrimonio, empiece a arreglar la iglesia, y empiece a creerlo, y empiece a pedirlo. No tenéis nada porque no pedís. Pero con el pueblo entiende lo que es de él y empieza a pedir, Dios se lo da. ¿Lo quieren, hermanos? Bueno, ahí me va a quedar, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, qué hermosa es. Si solamente tu pueblo puede captar, Señor, esto que tú tienes aquí para nosotros. No es que necesitemos educación, Señor, muy elevada conforme el hombre, sino nomás ser simples, suficientes para creer a tu palabra. Señor, si puedes empezar con un hombre, o una mujer, una dama, o dos, o tres, un niño, una niña, que empiece a creer esto, Señor. Entonces, la gente puede entender que tú vives, Señor, porque obras a través de nosotros y entonces empezarán a glorificarte. Ayuda a esta juventud, Señor, a recibir la revelación de esta palabra. Señor, si ellos entendieran y vinieran a honrarte y oyeran tu palabra y la pusieran a cabo, Señor, no hubiera tantas dificultades, Señor. Antes de que contraigan matrimonio, que ellos puedan, Señor, agarrarse y tomarse de tu palabra, Señor, y practicarla. Porque aún un matrimonio no puede estar completo, excepto sea un triángulo, el hombre, la mujer, y tú con ellos. Unidos, Señor, por el vínculo que es tuyo, Señor. Eso sería precioso, Señor. Entonces la gente podría ver, Señor, que todavía hay jóvenes, hay doncellas que te sirven y te creen.
Te glorificarían a ti, Padre, porque mirarían un hogar donde la armonía existía, donde la paz y la tranquilidad gobernaban, Señor, y donde tú eras el Rey de Reyes y Señor de Señores, un varón viviendo su casa, Señor, dirigiendo esa casa, esa dama, recibiéndole a la puerta con un abrazo. Entra, mi querido, mi Rey, mi Señor. Qué hermoso sería esto, Señor, los niños creciendo, naciendo y creciendo, y luego practicándose y llevándose a la iglesia. Oh, Señor, y luego aquí lugares espirituales. Tú siendo el marido nuestro, Señor, entonces, ya habiendo aprendido nuestra casa, tomaríamos eso a pecho, Señor, y aceptaríamos tu palabra. Ella dominaría en nosotros, Señor, y al vociarla el ministro, Señor, en tu lugar, el pueblo no tomaría eso como una palabra del ministro, pero como tu misma palabra, Señor. La apegaría a tu corazón, Señor, y señales y prodigios, milagros y maravillas serían hechas visiblemente, diariamente, aquí en tu casa, Señor, porque ahí es donde la gente recibe bendición y vida eterna. Ayúdanos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.